España. Y yo, Isabel María España. Y somos hermanas. Y venimos desde Córdoba. Sí, he hecho mucha televisión, he trabajado toda mi vida de la música. Porque llevo muchos años cantando y claro, pues ves que llevas unos años que casi no te llaman los managers, que no tienes trabajo, porque si no estás en el candelero, como quien dice, pues como que ya no tiran tanto de ti, ¿no? Me he venido un poquillo abajo y me he dejado así como que llevar, ¿no? Que me sale algo bien, que no, pues nada. La animé porque, claro, ella como estaba ahí, que no quería, que no tengo ganas, pero yo siempre le he dicho que no. Pues nada, dándole muchos ánimos, que para adelante, que esto no se puede nunca dejar. Es como la canción de Muero por la copla, se deja ahí a un lado, pero hay que retomarla porque es que ella, por ejemplo, lo vive. Vivir de ello y ver que ahora no puedes vivir de ello, pues es un poquillo complicado, ¿no? Para mi gente con arte es el poder retomar mi trayectoria artística y vengo con mucha, mucha fuerza. Y vamos a vivir una experiencia juntas hoy. Claro, por supuesto. Yo soy esa oscura clavellina. María Luisa e Isabel, las hermanas España. Te lo voy a devolver porque yo lo de cantar en un abanico más o menos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hermanas España, qué bonito, ¿no? Vaya. Las dos cantáis coplas. Sí. ¿Las dos teníais miedecillo a venir o qué? A ver, contadme. Bueno, miedo no, respeto, ¿no? Es que es algo importante, el pisar un plato de televisión y que te estén valorando. Y un poco respeto, seguro. Claro, siempre. ¡Estamos atacados! Estamos ahí con la adrenalina a flor de piel. ¿Y entonces quién se ha animado a venir y hacer el casting? A ver. Yo he tirado ella. Tú has tirado, Isabel, muy bien. Porque hay que tenía seguir. Mucha ilusión de venir, porque nunca he estado en un plato. A ver, he estado, pero nunca de concursante. Uh-huh. Y digo, venga, niña, que nos vamos a arreglar. O sea, que la hermana chica es la que ha tirado de la hermana grande, ¿no? Y así se ha animado ella también. Sí. Pero no vais a cantar juntas esta noche. No. Uh-huh. Vamos. Primero cantará una y luego cantará otra. Sí. ¿Y por quién vamos a empezar? Por mí. ¡Olé! Isabel. Bueno, pues ¿estás preparada? Lista. Lista, preparada, el escenario también preparado. Así que muchísima suerte. Vamos a competir para ver si podemos entrar las dos, que vamos a dar mucho juego, ¿eh? Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te llamas tú? Isabel María España. A ver, María, ¿qué nos va a cantar? La niña de Punta Umbría. ¡Anda! ¡Qué barbaridad! Está dura, ¿eh? Un poquito. ¿Estás nerviosa? Un poquito. Que salga todo muy bien. Sí, disfrutar. Eso, disfrutar. Que es lo principal. Y los nervios dejarla a un lado. Pero tú no vienes sola, ¿no? No, vengo con mi hermana. ¿Pero con tu hermana de acompañante o qué? No, las dos vamos a cantar. Ah, las dos vais a cantar. Sí. Con la familia. O sea, competencia pura y dura, ¿no? Además que somos... buenas, por lo menos. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Esto es para ti. Bueno, esto es para mí, esto es para mí. Pues nada, tranquilita y muchísima suerte. Gracias. Vamos allá, guapa. Cinta del conquero, con el primor de un coral. El Manuel, el marinero, moreno de yodo y sal. Se vieron en Punta Umbría, entre la ría y la mar. Una tarde que salía con su falucho a pescar. Me quiere mucho. Dímelo, Manuel, y lo juro por mi falucho que te quiero más que a él. Y hace un día... Bueno, yo me emociono porque es mi hermana pequeña y... Y te emociona, lógicamente, ¿no? Conquero, la que sale.
la flor. La niña de Punta Fría. Ay, 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 ajá. Qué bonita la novia del marinero. Qué bonita cuando despida su amor entre la mar y la ría, y es lo mismo que una flor, la niña de un Luisa, ¿qué tal la ves? Yo muy bien. ¿Sí? La verdad que sí. Isabel. Isabel, buenas noches. ¿Cómo? Buenas noches. Buenas noches. No veas la fuerza que tiene, ¿no? Gracias. Qué poderío tiene tu cante. Qué bien te ha paseado. Qué coplera eres. De verdad, a mí me ha encantado. Y tiene una cosa la voz cuando recoges el cante, una velocidad muy bonita, que es imprescindible en la copla tener esa velocidad, que fluya, ¿no?, el cante. Yo he flipado contigo. Hemos sufrido un poquito con la tiranta. ¿Esa te ha venido para abajo? Sí. Digo, ¡ay, hermanita de mi arma! Bueno, él quería digo, que no, se cayera. No, no, no. Te lo prometo. No. Yo quería, yo decía, ¡ay, Dios mío, mi arma, que no le pase lo de Sabrina! ¿Tú te acuerdas cuando Sabrina? ¿Tú te acuerdas cuando...? No, mira. Pero ha sido elegante hasta para eso. Es súper elegante. Te has cogido de manguita ahí, como la que no quiere la cosa, y ha seguido. Te felicito y que eres una coplera como la copa de un pino. ¡Olé, olé! ¡Viva la madre que te parió! ¡Olé! Esperamos a señora Estás emocionada, ¿no? Marta. Mira lo que te está diciendo. ¿Qué me estás diciendo? Que no estábamos pendientes de la canción, ha dicho. Tú. Estaba pendiente de la curva. Tú, medio público. No, hombre. Bueno, algo anecdótico. Bueno, yo también. Pero es verdad que como ella ha cantado, como ha cantado, mira, Isabel María, de verdad que ha sido un gustazo escucharte. Lo ha sido. La copla es algo que bueno, ¿qué te voy a decir yo? Que tú ya no sepas. Si es que la transmisión es fundamental. Y a mí, desde que has entrado ya y has empezado a moverte, ya he dicho, pues sí, porque aparte que vas guapísima, espectacular. Gracias. Pues sabes moverte en el escenario, después has empezado a cantar y tienes un timbre de voz muy bonito, los agudos te salen maravillosos, con una afinación que ojalá todo el mundo la tuviese. Y después has sabido, como bien ha dicho David, recogerte y hacer... ¿sabes? Y cuando, pues eso, modular de la forma que hay que hacerlo y encima con corazón. Gracias. Felicidades porque has estado espectacular. Gracias. ¿Y yo qué te voy a decir? Te doy. ¡Claro que sí! Yo ya estaba en un momento que ya no escuchaba ni a Marta ni a nadie, porque como el público empezó, y ole, y ole, yo arranqué a llorar y ya no escuchaba nada. Enhorabuena, vienes llorando. Ay, mi niña. ¿Por qué llora? ¿De alegría? Sí, me he emocionado. Estás emocionado. Bueno, porque todo lo que te ha dicho el jurado esta noche ha sido muy positivo. Y muy especial. Y muy especial, sí, señor. ¿Lo has podido disfrutar? Sí.
quitando el momento tiranta, que nos tenía aquí un poquito mala, también, como a David Palomar, pero todo lo demás ha sido maravilloso. Está seleccionada. Gracias. Ya sabes que habrá que esperar un poquito todavía, pero bueno, de momento ya tienes ese verde de Marta Quintero. Y ahora tenemos que escuchar a tu hermana. Uy, uy, uy. Toma el relevo. Pues venga. ¿Estás preparada? Yo sí. María Luisa, vamos a por todas. Deseale suerte a tu hermana, por favor. Vamos, a por todas, ¿eh? Gracias. Muchísima suerte. Gracias, Iván. El escenario es tuyo. Vamos allá. ¿Qué tal, guapa? No te vamos a preguntar ni de dónde viene ni nada, porque tu hermana ha salido delante, te la ha puesto difícil. Vaya que sí. ¿Tú crees que en la guerra de hermanas ganará o no? Yo creo que no es una guerra. Yo vengo a disfrutar, ella también igual. Si tenemos suerte las dos bien, si no, pues la que tenga. Y pues claro, la verdad que, sí. Es que quiero disfrutar del escenario. Claro, sí. Pues esa es la actitud. ¿Qué nos vas a cantar, María Luisa? Soy una feria. ¡Olé! Las hermanas con Gracia Monte. ¡Olé las dos! Pues nada, muchísima suerte. Muchas y a gracias, disfrutarlo Marta. Tanto como tu hermana. Muchas gracias. Venga. Vamos allá. De su participación. ¿Tú qué crees? ¿Viene dispuesta de verdad a hacerlo? ¿A disfrutarlo? Sí. Ella se va haciendo. Más bonita. Además, yo he aprendido de ella. ¿Tú has aprendido de ella? Estamos empeñados, vida mía. Tus armas son las dudas y los celos. Las mías, la franqueza y la alegría. Constantemente avasallando. Yo la vi ya una profesional con una copa de un pino. De serio. Y siempre terminamos tarifando. Pues yo quiera sonar. Soy una feria, soy una feria, soy una feria, soy una feria. Yo quiera sonar. Soy una feria, soy una feria, soy una feria, soy una feria. Yo quiera sonar. Soy una feria, 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 soy una bendito. ¿Qué tenéis las hermanas? Las hermanas de España, ¿qué es lo que tenéis, hija? Mucho poderío, un don, ¿verdad? Un don, tienen un don. ¿En tu familia canta alguien más?
Bueno, no. Mi madre le gustaba de chiquitilla, mi padre canturrea, pero tampoco es una cosa que se dedica a nada. No cree que se le da al hombre bien. O sea, que... Y bueno, a mí me gustó desde muy pequeña y es lo que he hecho toda mi vida. Pues, nena, de verdad, tienes un garganteo súper rápido que me ha encantado. Muchas que gracias. Me ha sonado a... Gracias. A gracia, gracia, Volpe, claro. Gracia. Pero la gracia que tú tienes, vamos. Con ese verde gracias, esperanza que nos traes. Orgullo, con esa alegría que tú has salido ahí con ese arte, de verdad. Yo aquí me quito el sombrero, pero Marta, tú eres la que decide. Me toca a mí. Bueno. Vaya entre las dos hermanas de España. Pues la verdad, María Luisa, es que has elegido un tema muy complicado. Te has arriesgado, pero al 100%, porque este tema tienes que tener no solo la rapidez, sino pues eso, una capacidad de afinación perfecta, tanto para los agudos como para los graves y encima por la verdad es que lo has vendido estupendamente. A mí Muchas gracias, Marta. A mí me ha gustado ver cómo está la noche porque está muy complicada, es verdad, ¿eh? Sí. Bueno. Ay. Ay, mamá. Gracias. Niña. Enhorabuena, niña. Nos paramos, nos hacemos de chica, ¿eh? Lo sé, desde que te he visto. Gracias. Yo a Marta la conozco desde chiquitilla, vamos. He estado con, tú sabes, cuando empezamos las artistas desde pequeñas, ahí a los escenarios, a los concursos. Ay. ¿Que estás contenta o estás para llorar? No, estoy emocionada, hombre. Estás contenta, emocionada. También. Yo qué sé, después de mi hermana quedar, yo digo, pues... A mí ya no me creo, no creo que nos coman a los dos. ¿Y cómo que no? Si las dos yo tienen mucho sé. Arte. ¿Y este jurado lo ha sabido valorar? Me estoy muy contenta, de verdad. Estás contenta. ¿Tú necesitabas esta noche ese empujoncito y ese ánimo? Pues sí, porque... lo estoy pasando un poquillo mal y me da un poco de... Sí, sí. De ayuda para seguir para adelante. Claro que sí. Un empujón grande. Qué bien ha hecho tu hermana Isabel en llamar al casting de gente con arte, en animarte a que vinieras esta noche y que podamos gracias. Disfrutar todos de vuestro arte. Muchas gracias, Eva. Enhorabuena. Gracias. Bueno, gracias. Estáis las dos seleccionadas, las hermanas sí. de España. Qué poderío, chiquilla. Bueno, pues ya está. Iros a celebrarlo. Gracias, Eva. Y a descansar. Gracias, Eva. Venga, hasta ahora.